Los rumores en torno a los hijos secretos del monarca llevan años. Esta semana, la periodista Pilar Eyre ha sumado uno más a la lista. Juan Carlos I, 79, pensaba que su retiro estaba exento de escándalos. Sin embargo, la periodista Pilar Eyre, 66, ha vuelto a colocar al rey en el centro del ojo público asegurando que el monarca tiene una hija secreta, otra más que se añade a la lista supuestos bastardos del monarca. ¿Tú crees que el rey Juan Carlos I solo tiene tres hijos, no? Felipe VI, 49, Cristina, 52, y Elena, 53, pues a lo mejor no son solo tres, revelaba la barcelonesa en Chester. Hay que tener en cuenta que no es una afirmación que suene a descabellada teniendo en cuenta las sospechas que giran en torno a la vida sexual de Juan Carlos, a quien incluso se le ha llamado el rey de las 5.000 amantes en una obra por Amadeo Martínez Inglés, un alto mando del ejército retirado, que le atribuye al monarca más de 20 hijos ilegítimos. El caso más sonado fue el de la belga Ingrid Sartiau Jiménez, 51, quien consiguió que su demanda de paternidad fuera aceptada por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Al parecer, la belga vivía intrigada por conocer quién era su padre, y un día su madre le aseguró que se trataba del rey emérito, sin darle más detalles. A partir de entonces, emprendió un proceso legal para conseguir demostrar que Juan Carlos era su padre. Ingrid consiguió que la demanda fuera aceptada por los tribunales españoles gracias a un acta notarial firmada por la madre, Liliane Grislaine Sartiau, en la que cuenta que tuvo una breve relación con Juan Carlos a finales de 1965, de la que nació Ingrid. Sin embargo, sus reclamaciones fueron tumbadas por el tribunal en 2015, momento desde el cual lucha para que se admita una prueba de ADN, además de los mensajes que manda a través de sus redes sociales. Paralelo a este caso, el español Albert Solà, 61, también emprendió un proceso legal para conseguir ser reconocido como hijo secreto del monarca. Solà nació en Barcelona en los años 50 y fue criado por una familia adoptiva. Según este demandante, el monarca mantuvo una relación con su madre biológica, Ana María Bachrán Ramón, una joven de alta cuna a la que le quitaron el bebé recién nacido de los brazos. Posteriormente, él fue llevado a Ibiza y ella a Suiza durante 2 años, en lo que fue una práctica habitual entre las familias de alta sociedad en esa época. Un hijo de la aristocracia. El último añadido a esta lista es otra hija que le atribuye Pilar Eyre. Hay alguien que nadie conoce de la aristocracia, que tiene un título importante de España, contaba la periodista sin querer entrar en más detalles. Al parecer, según los datos otorgados por la periodista, se trataría de una mujer de sangre azul, con unos padres conocidos que, además, ha sido portada de revistas, por lo que se trataría de un personaje conocido y que, si se descubre la verdad, llamará la atención el gran parecido entre el monarca y esta mujer. En este sentido, Eyre aseguró que no era de extrañar teniendo en cuenta que Juan Carlos ha sido siempre un seductor. A su altura solo está Julio Iglesias. He intentado narrar. También emprendió un proceso legal para conseguir ser reconocido como hijo secreto del monarca. Solà nació en Barcelona en los años 50 y fue criado por una familia adoptiva. Según este demandante, el monarca mantuvo una relación con su madre biológica, Ana María Bachrán Ramón, una joven de alta cuna a la que le quitaron el bebé recién nacido de los brazos. Posteriormente, él fue llevado a Ibiza y ella a Suiza durante 2 años, en lo que fue una práctica habitual entre las familias de alta sociedad en esa época. Los rumores en torno a los hijos secretos del monarca llevan años. Esta semana, la periodista Pilar Eyre ha sumado uno más a la lista. Juan Carlos I, 79, pensaba que su retiro estaba exento de escándalos. Sin embargo, la periodista Pilar Eyre, 66, ha vuelto a colocar al rey en el centro del ojo público asegurando que el monarca tiene una hija secreta, o Carlos era su padre.
Ingrid consiguió que la demanda fuera aceptada por los tribunales españoles gracias a un acta notarial firmada por la madre, Liliane Grislaines Artiau, en la que cuenta que tuvo una breve relación con Juan Carlos a finales de 1965, de la que nació Ingrid. Sin embargo, sus reclamaciones fueron tumbadas por el tribunal en 2015, momento desde el cual lucha para que se admita una prueba de ADN, además de los mensajes que manda a través de sus redes sociales. Paralelo a este caso, el español Albert Solara más que se añade a la lista supuestos bastardos del monarca. ¿Tú crees que el rey Juan Carlos I solo tiene tres hijos, no? Felipe VI, 49, Cristina, 52, y Elena, 53. Pues a lo mejor no son solo tres, revelaba la barcelonesa en Chester. Hay que tener en cuenta que no es una afirmación que suene a descabellada teniendo en cuenta las sospechas que giran en torno a la vida sexual de Juan Carlos, a quien incluso se le ha llamado el rey de las 5.000 amantes en una obra por Amadeo Martínez Inglés, un alto mando del ejército retirado, que le atribuye al monarca más de 20 hijos ilegítimos. El caso más sonado fue el de la belga Ingrid Sartiau Jiménez, 51, quien consiguió que su demanda de paternidad fuera aceptada por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Al parecer, la belga vivía intrigada por conocer quién era su padre, y un día su madre le aseguró que se trataba del rey emérito, sin darle más detalles. A partir de entonces, emprendió un proceso legal para conseguir demostrar que Juan